Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a compartir este adorno para moto torito. Ustedes pueden tejer para todo tipo de vehículos. Bien, amigas, y también por último, estas flores de aquí estaré dejando en la descripción de este video para que lo puedan tejer. Bien, amigas, hemos combinado los colores. Son los tres colores: amarillo, verde y por último rojo. Y también he puesto una flor blanca. Bien, amigas, ustedes podrían combinar de su color favorito. Bien, amigas, espero que les guste este video. Y por último, ustedes le van a adornar con estas bolitas o pompones, que es muy fácil de hacer. Ahí está, tenemos las uvas colgadas, o podría ser fresas. Ahí está, amigas. Bien, para este punto vamos a necesitar hacer 15 cadenitas. Bien, ya tenemos los 15 puntos, o mejor dicho, 15 cadenas. Ahora lo que voy a hacer es, aparte de 15, voy a tejer 3 cadenas más. Ahí está, y vamos a tejer del mismo lugar. Acá ya tenemos 3. En la 15 voy a tejer de esta manera. Voy a sacar 1, 2, 3, 4 lazadas y voy a cerrar de esta manera. Cierro por completo y voy a hacer 2 cadenas muy aparte. Y luego del mismo lugar voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos, así de esta manera, y vamos a cerrarlo por completo y nos está quedando de esta manera. Ahora voy a tejer aquí, no voy a hacer ni una cadena, nada. Voy a tejer en cada punto, voy a tejer un punto alto, o si vamos a tejer punto alto, ahí está, en cada cadena. Ahí está. Así voy a tejer hasta aquí. Bien, vamos a tejer hasta el final con estos puntos altos para empezar ya. Ahí está. Ya tejí. Ahora voy a tejer el mismo punto que tejí aquí. Voy a repetir aquí al final. 1, 2, 3 y 4 lazadas. Y cerramos por completo y 2 cadenas. Y del mismo lugar voy a tejer otro 4 puntos o 4 lazadas. Ahí está. Y voy a agarrar esta de aquí, lo que me sobra también. Voy a agarrarlo y voy a pasar por todo, sí. Y lo cierro así, de esa manera ustedes van a tejer así. Ahí está, ya empezamos. Ahora damos la vuelta. Ahora lo que voy a hacer es, aquí en la cadena voy a tejer un punto deslizado así, de esta manera, o un punto bajo así, y luego voy a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y voy a repetir los puntos que aquí, 1,
2, 3, 4 puntos y cierro por completo y luego hago dos cadenas y del mismo lugar voy a tejer 1, 2, 3, 4. Lo cierro por completo. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy a aumentar una cadena más para poder tejer el casito al medio. En total sería 13 cadenas. Ahora voy a repetir este punto de aquí. Vamos a repetirlo aquí en este lado. Ahí está. Voy a repetir tal y como tejí. Ahí está. Y nos está quedando de esta manera. Ahora volteo el tejido. Y luego voy a irme aquí para tejer un punto bajo, así de esta manera. Ahí. Y luego hacemos tres cadenas y repito el punto y voy a hacer 13 cadenas el mismo. Voy a repetir dos veces más así. Bien, amigas, he repetido dos más. En total tiene que ser tres cadenas de esta manera. Ahora, volteamos el tejido. Vamos a hacer el cuadro. Voy a deslizarlo o tejer un punto bajo aquí, en el medio de la cadena. Y luego levantamos tres cadenas y vamos a repetir el punto. Bien, he repetido el punto. Ahora voy a hacer solamente seis cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Solamente seis cadenas. Bien, ahora aquí voy a buscar el medio y voy a engancharlo ahí. Bueno, amigas, aquí es el medio y voy a recoger los tres cadenas y por este lado vamos a pasar la lana así. Así de esta manera vamos a tejer un punto bajo. Ahí está. Ahora volteo el tejido así de esta manera, volteo el tejido. Y en esta cadena que hemos tejido seis cadenas, ahí voy a tejer un punto bajo así de esta manera. Y voy a levantar dos cadenas nada más y voy a empezar a tejer medios puntos altos. Van uno, la cadena cuenta, van uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Así de esta manera. Una vez que tengo los seis puntos, hago dos cadenas hacia arriba y volteamos nuevamente el tejido. Y vamos a tejer aquí, no vamos a saltarnos aquí, sino aquí. Ahí está. Y vamos a tejer de la misma manera puntos, no, medios puntos bajos, ¿ya? Ahí está. En cada punto nos tiene que cuadrar seis puntos. Así de esta manera. Aquí de la cadena. Ahí está. Ahora, otra vez dos cadenas y volteamos otra vez el tejido. Y la lazada vamos a empezar aquí del rincón, aquí, la primera siempre, ahí. Ahí está. Ahí está.
Ahora volteamos nuevamente el tejido. Oye, ya no voy a hacer ninguna cadena, solamente una cadenita nada más. Y voy a tejer en cada punto, punto bajito, así de esta manera vamos a tejer punto bajo. Así. Punto bajito vamos a tejer en cada punto. Listo. Y nos está quedando de esta manera. Ahora, aquí no voy a hacer ninguna cadena, nada, sino que voy a tejerme estos puntos directamente. Así. Dos cadenas y de esa manera. Ahora me toca repetir estas tres cadenillas. Voy a repetir aquí, tal y como tejimos este de aquí. Voy a repetir tres sin engancharlo aquí. Bien, una vez que tengamos las tres cadenas ya hechas, recién vamos a engancharlo aquí. Bien, ya tejí las tres cadenas. Ahora sí, vamos a ya engancharlo aquí en la esquina. Bien, para eso voy a darme la vuelta. Voy a tejer tal y como tejimos aquí en la primera. Bien, ya tejí. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Ahora vamos a cerrar o vamos a recoger todos los 3 puntos o 3 cadenas aquí. Así de esta manera y por el otro lado jalamos la lana. Ahí está. Ahora volteamos el tejido y nos vamos a pasar aquí en la cadena que hicimos 6. Luego levantamos dos cadenas y tejimos 6 puntos. Tenemos 3. Y luego dos cadenas levantamos así, de esa manera vamos a tejer. Bien, amigas, y nos está quedando de esta manera. Aquí, como les dije, no vamos a hacer ninguna cadena, nada. Bueno, amigas, es muy fácil de tejer este punto. Espero que lo disfruten el video. Bien, amigas, así ustedes van a tejer el tamaño necesario para nuestro vínculo. Bien. Bien, amigas, yo ya avancé un poco y nos va a quedar de esta manera. Bien, aquí vamos a finalizar. Bueno, aquí vamos a finalizar de esta manera. Vamos a finalizar tal y como comenzamos. ¿Listo, amigas? Vamos a repetir este punto. 1, 2, 3, 4. 5, lo cerramos, luego una cadena, dos cadenas, chicas, dos cadenas, y luego vamos a repetir este punto. Listo, una vez repetido, ahora vamos a tejer en cada cadenita, vamos a tejer el punto. Ahí está, así vamos a tejer así. Bien, una vez que estemos en 6, vamos a tejer con este punto. Ya vamos a sujetarlo
Ahí está. Y seguimos aquí. Vamos a tejer así. Ahora a este punto vamos a repetir dos cadenillas. Y listo. Así, de esta manera vamos a finalizar. Ahora podemos ya cortar la pita. Bien, una vez finalizado, ya vamos a tejer de esta manera y luego así. Bien, primeramente voy a contar cuánto tenemos estos cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien, ahora una vez finalizado toda la tira, ya vamos a empezar con estos puntos para formar este punto fresa. Ahí está. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, ustedes van a empezar de aquí, el verde. Ahí está. Ahora, dejamos 1, 2, 3 espacios y en el siguiente espacio vamos a tejer esos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los cierran por completo. Y luego 1 y 2 cadenas. Y otra vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Cierra por completo y 2 cadenas. Así de esa manera vamos a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a tejer los 5. Ahí está, ya tenemos 3, nos faltaría 2. Del mismo lugar vamos a tejer los 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierran por completo. Luego 2 cadenas y del mismo lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierran un completo y les debe quedar de esta manera. Bien, ahora esto de aquí espacio lo dejamos aquí. Vamos a tejer el punto bajo y luego dos cadenitas y al siguiente espacio y luego una cadena y el siguiente espacio. Bien, ahora vamos a tejer aquí en el siguiente espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a repetir este punto que tejimos. Bien, y vamos a finir. Nos hemos finalizado ya. Ahora, por último, nos toca tejer estos puntos de aquí. Bien. Vamos a empezar de aquí también. Vamos a empezar a tejer de aquí. Bien, yo ya avancé. Bien, una vez ya he empezado, ustedes lo van a hacer lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. 6.
Luego dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cierran por completo. En este lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cierran. Ahí está, dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Los cierran por completo y dan la vuelta y van a deslizar o van a tejer un punto bajo aquí dentro de la cadena. Y luego dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo cierran por completo y a la siguiente, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo cierran por completo. Luego dos cadenas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lo cierran por completo y dan la vuelta otra vez al tejido. Y luego de la misma manera vamos a deslizarlo. Dos cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cerramos dos cadenas y luego al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6 y listo. Otra vez dan la vuelta. No importa si a punto deslizado. 1, 2 cadenas. Un poquito jalan esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalizan finalmente. Ahí está. Listo. Ahora vamos a bajar tejiendo hasta aquí. Vamos a tejer una cadenilla. Vamos a tejer por ahí. Por aquí. En cada punto vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas aquí. Con punto bajo. 1, 2, 3 aquí. Ahí está. 2. Ahí está. Y vamos a empezar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos cadenas y vamos a repetir tal y como tejimos esta prefresa. Son unas fresas. Bien, vamos a terminar hasta el final. Me falta tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a terminar y luego les muestro cómo me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego al final ya le finalizamos con estas bolas o con estos pompones. ¿Listo?
Aquí no vamos a hacer ni una cadena, nada. Nos vamos al siguiente, vamos a regresar. Bien, amigas, ya terminamos y nos quedó de esta manera este adorno para nuestro mototorito. Bien, amigas, espero que la hayan disfrutado de este video. Ahí está, hemos puesto los pompones combinados. Ahí está, amigas lindas.